uso del transporte público en la ciudad de Pachuca se ha convertido en un caos desde la reconfiguración de las rutas del transporte Tusobús. Manifestaciones, bloqueos, millones de voces que no han sido ni serán escuchadas por las autoridades correspondientes. No me agradó bastante que fueran de oposición porque no nos dejan alternativa más que usar el Tusobús, no hay de otra. Y esto nos lleva a encontrarnos un sistema sobresaturado que nos retrasa, no nos deja en los lugares en los que estamos acostumbrados o necesitábamos llegar. Realmente es un sistema incompleto al que le falta todavía más planeación, le faltan todavía más líneas, más autobuses para realmente cumplir la demanda como la ciudadanía lo merece. Sí, me afectó, te digo, la primera vez que esperaba y esperaba que pasara mi combi, pero las rutas ya las habían cambiado. La verdad, yo en lo personal quisiera que volvieran a regresar las combis. Aún así, el transcurso de los días ha continuado y la necesidad de los hidalguenses por seguir con sus vidas los orilla a formar parte del sistema, con el uso de 3 reconfiguradas rutas en las cuales no existe diferencia ni distinción. Hacen mucha falta, ahorita pasan los autobuses retacados de gente, no cabes. Si tú entras a tu estación y tuvieras la suerte de que en ese mismo momento tomas el express, tu tiempo de transporte realmente es reducido. Pero si tú entras y tienes que esperar a que llegue tu express, en el tiempo en el que esperas es el mismo tiempo en el que tú ya hubieras llegado en una paradora. Es el detalle, si hubiera más transportes express que realmente redujeran el tiempo de espera, entonces sería eficaz. Pero como realmente son pocos y hay que esperar, el tiempo de espera es lo que prolonga mi tiempo de llegada. Tener cada rato más porque se tardan harto en pasar y la gente pues se va acumulando y están muy chicos además. El tiempo para trasladarse varía de 40 minutos a una hora para llegar al centro de la ciudad desde diferentes puntos. Y las unidades pasan saturadas de pasajeros. Son algunos de los comentarios que escuchamos. Yo tengo que salir una hora antes de mi casa. Tengo que caminar 15 minutos. La alimentadora igual pasa por donde yo vivo. Pero si la tomo, se tarda alrededor de 20 minutos. Y más aparte, llego al puente de Ceníes, que es parada de Tecnológico de Monterrey y tarda bastante, en lo que llego aquí ya son 40 minutos, es una hora exactamente en lo que yo tardo de llegar aquí al centro. Me hago desde lo que es el sur hasta el centro 40 minutos, ya sea usando el express o usando la paradora, realmente no hay diferencia. Unas veces me he venido caminando como 2 veces y tomé el tiempo y una vez me hice lo mismo, caminando que en el Tusobús. ¿Cuánto es el tiempo? Pues 40 minutos. ¿De dónde? De Santa Julia hasta acá. 40 minutos en lo que pasa la alimentadora, la que más se tarda la alimentadora. Entre respuestas positivas y negativas, lo cierto es que los días continúan y la esperanza de que este sistema cambie no se percibe a corto plazo. Yo creo que aquí el gobierno tuvo un detalle porque al final de cuentas las líneas que sobrevivieron, al final de cuentas eran una alternativa para los que no estábamos conformes con el sistema del transporte del Tusobús y usábamos esas rutas para llegar a nuestros destinos como nosotros elegíamos. No entiendo las razones por las que el gobierno decide quitarlas e implementar a la fuerza el sistema de las paradoras y el Tusobús. Realmente no entiendo la base lógica fundamentada y motivada por la cual hace la expropiación de estas líneas. Pues está bien, pero muy mal organizado. El sistema está mal configurado. Si lo hubieran configurado desde un principio, la estrategia de las alimentadoras hubiera estado bien prevista, no hubiera tantos problemas como ahora. Entonces, relativamente, digo, sí afecta de cierta manera, más que nada por el tiempo. ¿Qué chiste tiene salir más temprano si al final de cuentas llegas tarde? Con información de Alejandro Vargas y producción de Luis Mario Carvajal, Agencia Cuadratín Hidalgo.